Pero bueno. Hola, Kijiko. Podrías haber echado una mano, honestamente, o dos, con los puños. Americanos, eso es posible. ¿Estáis fuera de...? ¿Estáis locos? ¿Ir a un sitio como ese? Quiero decir, estoy orgulloso por intentar conseguir información, pero poder ser un poco más cuidadosos la próxima vez. ¿Sabes que mañana se acaba el mundo? Voy a guardar solo por si acaso. Bien. Voy a tomar café para relajar los nervios. ¿Cuánto dinero me queda? Joder, 2000. Necesito matar cosas pronto. Necesito cuartos, necesito dineros. Y sobre todo cafés. Porque es fin de semana y no puedo hacer otra cosa. Mis opciones son limitadas ahora mismo. No quiero decir nada, paparazzi asquerosa. ¿Y en Escapade no va a aparecer el enlace social nuevo nunca? No lo puedo creer. ¿Es que algún personaje me hablaba del enlace social que aparecía aquí y por eso no ha aparecido? Yo pues creía recordar que ya había un enlace social aquí. Más cafés. Oye, ya es el 6 del 6. Mañana es la luna llena, entonces. No es luna llena del todo todavía. La luna llena es ya mismo. Momento siguiente, 2. ¿Cómo que 2? 2 días. A ver si cambia el 2 por un 1. 2. ¿Qué quieres hacer? Estudiar y dormir. Sobre todo estudiar y sobre todo dormir. Decías estudiar y aumentar la inteligencia, pero no es suficiente. Vaya. Aún no es luna llena. Es el lunes, la luna llena. ¡Oh, pero es domingo! Mira la camiseta. No hay escuela hoy. Tanaka. Tanaka. Se me olvida. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. No puedo comprar. Hola, bienvenidos a todo el mundo al show en el que no vas a poder comprar una puta mierda perfume. Oh, Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad, pero todavía hay más. 5 medicinas por solo 3.900. No me alcanza. No me alcanza. Venden perfume. Esto es un objeto que puede servir para aumentar relaciones con X personajes. No puedo. Tienes 1.500 yenes, eres muy triste. Eso es todo por hoy, hemos vendido todo y no te has llevado nada, te jodes. Mierda. MMO. MMO. O estudiar. No aumentó el enlace del MMO todavía, ¿eh? La última vez que vinimos. ¿Pudiste vender quizá algo? No tenía muchas cosas que vender, honestamente. Creo que no. Mira, voy a estudiar. Maya parece que está ahora mismo conectada, me da igual. Voy retrasado, tengo que enrollarme con un yonki. Así me dejan entrar en el callejón por la noche. Eso es lo que falló. Decides estudiar. Decides ser más yonki del estudio. Has resuelto un problema difícil. Todo el día estudiando. Nivel académico. Tu mente parece estar en alerta hoy. Hay un montón de tiempo para resolver, así que intenta resolver más... Sientes como si puedes resolver más problemas. Parece que resuelves un problema tras otro. Tu nivel académico ha aumentado. ¿Y no he subido todavía? ¿De rango? ¿Cómo podemos ser tan mediocres? ¿Recuerdas la historia que escuchaste afuera de la estación? ¿Qué historia? Decides preguntarle a la profesora... Ah, que es lunes ya. Decides preguntarle al profesor sobre la chica desaparecida, Fuka Yamagishi. Hoy. Sí, decido muchas cosas. Pero sobre todo... ¿Cómo ir al váter? ¿Dónde está el váter? Un momento, vamos directamente a esto. ¡Historia! Tengo
tengo que guardar. Oh, Mitsuru-senpai. Why are you here? Oh, Mitsuru-senpai, ¿por qué estás aquí? Same reason as you. Por el mismo motivo que... ¿Por qué no hablamos estas cosas? O a lo mejor hubiéramos llegado a esta conclusión antes. El mismo motivo que tú. Mr. Ikoda, I'm here to ask you about a student named Fuka Yamagishi. Mr. Ikoda, estoy aquí para preguntarte sobre una estudiante llamada Fuka Yamagishi. ¡No! ¡No! I never thought it'd turn out like this. Nunca pensé que acabaría así. Fuka. Fuka. Wait, you're that girl. Tú eres esa chica. Es efectivamente la mulata, pero la mala. Hay una buena, se supone que es buena. Nos podemos enrollar con ella. Y esta que no, o sea que debe ser mala. Tú eres esa chica. What did you do to Yamagishi? Son las hermanas negras. ¿Qué hiciste a Yamagishi? Hold on, Mitsuru. This isn't an interrogation. Abre la boca cuando hables, solamente por respeto. Espera, Mitsuru. No es una interrogación. Natsuki, you don't have to say anything if you don't want to. No está abriendo la boca en ningún momento el profesor. Natsuki, no tienes que decir nada si no quieres. You wouldn't want to give her the wrong idea. No querría darle la idea equivocada. Fuka, she... Fuka, ella... She always looked so frazzled whenever I gave her a hard time. Siempre parecía tan... frágil... cuando le hacía pasar un mal rato. I realized... she's an honor student, but deep inside... she's just the same as us. Entonces me di cuenta, aunque sea una estudiante modélica... es una estudiante modélica, pero... en el fondo es igual que nosotros, igual que cualquiera. Sabía exactamente qué botones pulsar. Estábamos metiéndonos con ella, estábamos, sí, metiéndonos con ella, sí, ella también. May 29th. 29 de mayo. Eso es hace una semana larga ya. Encerramos a Fuka en el gimnasio y cerramos la puerta desde fuera. What? You locked her in? ¿Qué? ¿La encerrasteis ahí? That night, Maki returned to school alone. She was afraid we'd get in trouble if Fuka committed suicide. Esa noche Maki volvió a la escuela ya sola. Tenía miedo de que nos metiéramos en problemas si Fuka cometía suicidio. But she never came back. And the next morning, pero nunca volvió, y la próxima noche, mañana, she was found lying on the ground by the gate. Y la próxima mañana estaba, la encontraron tumbada, la encontraron yaciendo al lado de la puerta. Fui al gimnasio para dejar salir a Fuka, pero la puerta todavía estaba bloqueada. So I opened it and went inside, but she wasn't there. Cuando estabas riéndote con la otra que oía voces y todo eso, era después del 29. Era después de que una de tus compañeras estaba inconsciente ya en el hospital. No puede ser esto. ¿Esta gente no tiene conciencia ninguna o cómo va la movida? ¿Estabas burlándote de que le estaba sacando fotos a la Fuka? Eso fue después del 29, ¿verdad? ¿No me he vuelto loco? Todos locos. Así que la abrí y fui dentro, pero no estaba allí. Todas salimos locas. Empezando por esa noche, fuimos a buscarla. No, espera, Maki es la que oía voces. Cuando se reían era justo el 29, pues si no es que está mal de la cabeza. Fue justo cuando la iban a encerrar. ¡Mira lo que podías haber editado, Yukari! ¿No te sientes más culpable ahora? Deberías. Pero cada noche, otra de nosotras desaparecía y todas acababan como Maki. I see. Ya veo. By the way, Mr. Ikoda, all this time, you've attributed Yamagishi's absences to illness. Por cierto, Mr. Ikoda, todo este tiempo has atribuido la ausencia de Yamagishi a una enfermedad. But in reality, she was missing. You must have been aware of that. Pero en realidad estaba desaparecida. Tienes que haber sido consciente de eso. ¿Cuál era tu intención?
I was thinking of the students, of course. Estaba pensando en los estudiantes, por supuesto. You children may not understand, but we have to consider the future of everyone affected. Vosotros, chiquillos, puede que no lo entendáis, pero tenemos que considerar el futuro de todos los afectados. You mean you chose not to report this to the police for the good of the class? Quiere decir que decidiste no reportar esto a la policía por el bien de la clase. It was in her best interest. Fue en su mayor interés, en su mejor interés. I wouldn't want her records to be stained by something like this. Her parents agree. No quería que sus que sus registros estuvieran manchados por algo como esto. Sus padres estaban de acuerdo. No, los padres son los culpables de todo esto. Así que para proteger tu carrera, ignoraste tu responsabilidad como profesor. ¡Qué despreciable! Gasp. Yo solamente estaba... Sobre tus amigas, ¿notaste algo inusual antes de los incidentes, como por ejemplo que oían voces? ¿Cómo podía oír voces si todavía no había desaparecido ninguno? No lo entiendo. Cualquier cosa. Todas escuchaban una voz. Una voz inquietante. Justo antes de que todas ellas desaparecieran, que cada una de ellas desapareciera. Decía que las llamaba por su nombre. Oh, tío. ¿Cómo me pone? Senpai, ¿puede ser el fantasma de la tía muerta? Tal vez. Ah, no, es verdad, no. Llaman por tu nombre las sombras cuando... Sí, es cierto. Son ellos. Son ellos, no hay duda sobre, no hay duda al respecto. Hasta ahora no había forma de saber cómo ni por qué alguna gente estaba consciente durante la hora oscura. Testigos, hay gente escuchando. Estáis hablando en voz alta. El protagonista supone que somos nosotros, lo estamos escuchando, estamos a 2 metros y medio. Están más cerca el profesor y la alumna. Tal vez teníamos que hablar esto en privado. O un poco más en corrillo. Ah, ya, lo que sea, pasando de todo. Pero es la voz, les atrae a la hora oscura. No es un fenómeno al azar. This whole thing has made me realize they're clearly targeting humans. Todo esto me ha hecho realizar que están claramente apuntando, están... Su objetivo son los humanos. Creo que eso ya era obvio. Las sombras son el enemigo de la raza humana. Quédate en nuestro dormitorio, Sí, en nuestro dormitorio esta noche. Es el sitio más seguro. ¿Por qué? ¿Por qué el profesor está de acuerdo? Si tú oyes la voz, dínoslo inmediatamente. Y no abandones la habitación, no importa por qué. Si puedes hacer eso, deberías estar bien. Salvo que es luna llena y podría venir una sombra grande a la habitación, pero ¿qué más da? No te preocupes, Yamagishi debería estar bien también. Vale, eso es una mentira y lo sabes. Nos encontraremos después de la escuela en la sala del consejo estudiantil para discutir la operación de esta noche. ¿Esta noche? ¿Sí? Luna llena. Vamos a rescatar a Yamagishi. Todos locos. Si mi predicción es correcta, todavía está dentro de la escuela, después de una semana. Más de una semana. 29. 10 días casi. No, 28. All set. Todo listo. Tonight we will infiltrate the campus. Our objective is to rescue Fuka Yamagishi. Esta noche nos infiltraremos en el campus. Nuestro objetivo es rescatar a Fuka Yamagishi. I don't get it. Is Fuka inside the school somewhere? No lo entiendo. ¿Fuka está todavía dentro de la escuela en alguna parte?
¿Y por qué por la noche? A medianoche este sitio se convierte en... Exactamente. Así es como Yamagishi entró en Tartarus. Así que desde que Fuka fue encerrada en el gimnasio, está atrapada aquí, o bueno, en Tartarus. Mira, justo lo que decía. Pero eso fue hace 10 días. Eso significa que hay agua y comida. Ha comido sombras. No necesariamente. No podemos precipitarnos en nuestras conclusiones. Tartarus solo aparece durante la hora oscura. O sea, ¿qué hay del resto del día? Ahora que lo mencionas, dimensiones paralelas. This is only a theory, but I think time may function differently with respect to Tartarus. Esto es solo una teoría, pero creo que el tiempo puede funcionar distinto con respecto a Tartarus. So, even though it's been 10 days for us, perhaps only 10 hours have passed for her. Así que aunque hayan sido 10 días para nosotros, tal vez solo hayan sido 10 horas para ella. Es una conclusión un poco precipitada de cojones. De hecho, has dicho que no saltemos en conclusiones precipitadas, pero ¿por qué no? Y aún así, 10 horas se pasan de tiempo. Es posible que todavía esté viva. Oye, si quieres llegar a algún... Si quieres hacer que el tiempo pase rápido, métete en Tartarus. Ah, ¿así lo piensas? Pero la hora oscura es bastante brutal. ¿Cómo puedes saberlo si no viniste la última vez? Apenas podemos resistir durante una hora. ¿Cómo puede estar 10? Espero que no se canse tanto como vosotros. Eso es cierto. Y aunque todavía esté viva, tal vez no seamos capaces de llegar a ella. Mirada. ¿Vas a dejar que se muera entonces? Tengo una idea. Intentamos entrar a Tartarus exactamente como lo hizo Fuka. Iremos al gimnasio y esperaremos a la medianoche. Es la forma más rápida. ¿Va esto a funcionar realmente? Honestamente, tengo mis reservas, pero sois vosotros los que vais a entrar, así que me da igual. Si algo va mal, todos podríais acabar perdidos en Tartarus también. Pero... Por el lado bueno, tú no vienes, así que... No me quedaré aquí parado y no hacer nada si hay alguna posibilidad de salvarla. Nunca me lo perdonaría. Si no queréis ir, iré yo solo. ¿Senpai? Está bien. No, somos conscientes de los riesgos, pero no podemos dejarla allí. Estoy de acuerdo y no lo sabremos hasta que lo intentemos. Guay, no, vamos a colarnos en la escuela. En ese caso, sé justo lo que hacer. Y volvemos al dormitorio. Dime que volvemos al dormitorio. ¡Ah, no! ¿Esto estaba todo en clase? La clase ha terminado por hoy. ¡Ja! Quería guardar, pero va a ser un poco complicado. Tenemos que quedar con alguien. Chandalman ha vuelto a las andadas. ¡Rápido! Tenemos que terminar ya hace tiempo. Nos estamos alargando de más. Tenemos que terminar. Chulo Playa. O sea, Chulo Playa. ¿Qué estás hablando de Chulo Playa? Da igual. Akihiko. ¿Lo has oído? Todavía estás con lo mismo. ¿Qué dice el Da igual. Que Chandalman está disponible. Chandalman. No está la... Si el Chandalman está disponible, no va a estar disponible la mulata. Eso no falla. Porque uno es cuando hay práctica y el otro es cuando no hay práctica. Gabacho no está. Ojo, fastidistos. Caótico Fanegas. Puedo ir a mirar si está. Pero tengo que salir del colegio para mirar si está. Los viejos. La cría. Chándal. La historia del chándal va a ser... ¡Ay, mi rodilla! Se acabó la historia del chándal. Spoiler. Le doy la rodilla. Ese es el spoiler. ¿Qué, dónde, cómo, cuándo? Viejos.
Chihiro no está. Abuelos. Vamos a los abuelos. Abuelos. El gabacho tampoco está. Al baño, mierda, al baño. Que poco ha faltado. Que hoy es el día de luna llena. Necesito ver si estoy genial, maldita sea. El baño es importante hoy. Retrete. Este de aquí. Me estoy normal. ¿Abuelos? Creo que mucha gente ha dicho abuelos. Le den por culo. ¡Abuelos! Si no tengo evento con los abuelos, aumentará la relación para que el evento llegue antes. ¡Abuelos! Entra al menú... ¡Abuelos! Y Watodai. Y rápido a los abuelos. Ojalá pueda entrar directamente desde el otro lado. Oye, ¿será Kenji robando bicicletas? Me cago en todo, Kenji ha vuelto a las andadas. Pero voy a ver a los abuelos. Vamos a ver los abuelos. Oh, genérico. Sientes que tu relación es más fuerte. Hasta ha sido genérica. Ha sido un fracaso. Relación genérica. Me cago en todo. No ha funcionado. Deberíamos ir pronto, tal vez. ¿Por qué no me dejáis guardar? ¡Quiero guardar! ¡Ja! ¿Qué ocurre? No puedo contactar con el tío este de las gafas y eso sí. Supongo que podemos encargar a nosotros mismos. Hay un problema, sin embargo. Sin la ayuda del responsable este del club, no sé cómo podemos entrar a la escuela. No hace falta preocuparse, tengo todo listo, no como la otra vez que no viniste a Tartarus. ¿Todo listo? ¿Un explosivo? ¡Hala! ¿A dónde vas tú también? Está bien, te dejaré manejar esto. Creo que no es una buena idea. Creo que es una mala idea en muchos niveles. No tenemos tiempo de preocuparnos, vámonos. ¿Un explosivo? ¿En serio? ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión siquiera? Nah. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Todo lo que hice fue dejar una puerta abierta. ¿Veis? Hemos entrado sin problemas. Tío, soy un genio. ¿Es eso realmente algo de lo que estar orgulloso? Honestamente, sí, en esta ocasión. Así que la dejaste abierta antes. Trevian. No hay suficientes franceses. No hay tiempo para cumplido. Vamos para allá. Venga, pijo, que estéis aquí perdiendo el tiempo. No podéis andar. Ir. Vamos. ¿Cuál es? No es para tanto, de todas formas. Trey Ben, ¿qué significa? Eso no es inglés, ¿verdad? No lo es. Es italiano. ¿Podemos encender las luces? Oh, ¿tienes miedo? No. Stupe. ¡Deja de llamarme eso! ¡Callaos, Zuna! Es mejor que las dejemos apagadas. Cortan la electricidad por la noche de todas formas. ¡Wow! No me gusta colarme por ahí. Tirar la puerta abajo, yo qué sé. Primero tenemos que encontrar la puerta del gimnasio. Akihiko y yo miraremos en la oficina del conserje.
Vos los tres mirad en la oficina del facultativo, que no recuerdo dónde es. Después de eso nos encontraremos en el... en el pasillo principal, ¿lo entendéis? La oficina del facultativo, ¿eh? ¿Eh? Ah. Tal vez encontremos algunas preguntas de examen. Es una buena idea. No, honestamente, estoy de acuerdo, somos tonticos. Tal vez yo también deba ir a la oficina del facultativo, entonces suena interesante. ¿Estáis planeando algo poco escrupuloso bajo mi supervisión? Si es así, esperar ser muy... Esperar que el castigo sea severo, vamos. Era una broma, nunca haría nada así. Vamos, Mitsuru, relájate un poco. Bien, vamos a la oficina del conserje. Iori, vienes con nosotros. Oh, solos con Yukari, ¿por qué no? Se ha vuelto a poner el chándal. ¿Por qué? Vale, vamos a encargarnos de esto. Vamos a terminar con esto de una vez. Tenemos que infiltrarnos por el instituto. Dime que hay alguna forma de guardar por aquí. No hay ninguna forma de guardar por aquí. Ah, pues lo voy a dejar aquí. Lo siento mucho. Lo que sí que voy a hacer va a ser guardar en el propio emulador. Guay va. Magia. Y si por algún motivo no funciona el guardado rápido, guardamos el día anterior, creo. Solamente tengo que spamear el botón X y hacer lo mismo que hice la otra vez. Que le den por culo. Y si cambio alguna relación me da igual. A lo mejor no hablo con los viejos y cambio el pasado. Y ya está. Pero es que nos estamos alargando muchísimo. El próximo día nos infiltramos por la escuela de noche. Y vamos a Tartarus y todas esas cosas. Hoy no hemos ido a Tartarus en todo el día. Que hoy pensaba que íbamos a llegar a hacer el segundo jefe. ¡No! ¡Wow! Esto va a ser largo. Pero bueno, nos vemos la semana que viene con más Persona 3. Persona 3. ¡Persona! Y ya está. Voy a hacer partida guardada rápida porque había un momento que no me han dejado guardar. Evento, evento, evento y a joderse un montón. Sin poder guardar, así que le den al juego. Yo tengo que cortar ahora y corto ya. Así que nada, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!